everybody. I'm coming for everybody. Kill everybody. I'm the king, brother. I have to be for title soon. He said it himself. He put himself there. He said it himself. I have something he wants, and he's coming to take it. So when you step into my cage, we have to go to work. My game is go and kill, take his heart. Let's go, brother. Let's go. Bueno, la UFC al final de año o los últimos meses del año lo que nos va a traer es la crema, pero la crema. Ahora mismo ya está casi confirmada esta pelea entre Kamaru Usman y Khamzat Chimaev. Va a ser un recontrapeleón. Esta era la pelea que hace muy poco yo les estaba pidiendo que se confirmara. Parece que ya la pelea se va a dar, pero se está anunciando para el UFC 294. Es un UFC que se va a hacer en Medio Oriente. Aquí quien tiene las de perder es Kamaru Usman, y quiero empezar hablando por ahí. Siempre cuando hablamos de estas cosas se habla entre comillas, ¿no? No es que Kamaru Usman va a perder porque la pelea sea en Medio Oriente, sino que como es en Medio Oriente va a ser una pelea en territorio hostil para Kamaru Usman y en un horario hostil también para Kamaru Usman, y con todo en contra para Kamaru Usman. Khamzat Chimaev es una estrella potencial en Medio Oriente para la UFC. Saben que hay muchísimo dinero. De hecho, se especula que mucho del dinero que está llegando a PFL también está llegando de allá. Y hay grandes inversiones en la UFC desde allá. Y todos lo sabemos, desde la isla de las peleas. Todos sabemos que hay mucho dinero de la UFC también allá. Por tanto y demás, peleadores como Khamzat Chimaev no le van a salir todos los días, porque son peleadores que, bueno, pertenecen. De hecho, Khamzat Chimaev pertenece a Chechenia. Chechenia es un área de Rusia que, si se quiere, era un área rebelde. Ahora mismo no es un área rebelde, pero igual sigue siendo un área que a nivel histórico, digamos, o a nivel también religioso, no concuerda de todo con Rusia. Ellos son musulmanes, y al ser musulmanes, pues tienen la religión islámica, la misma que hay en Medio Oriente. Y por tanto, además, la UFC prácticamente ruega por tener peleadores así, que sean estrellas en Medio Oriente. ¿Qué es lo que se le complica a Kamaru Usman acá? Lo mismo que se le complicó, por ejemplo, a Charles Oliveira en la pelea contra Islam Makhachev. Cuando tú estás peleando en un territorio así, estás peleando en territorio hostil, el horario se te va a complicar y ellos van a tener todo el tiempo del mundo para adaptarse, porque le van a pagar todo. A Khamzat Chimaev le va a pasar lo mismo que a Khabib, lo mismo, por ejemplo, también que a Islam Makhachev. Le van a pagar los hoteles, le van a pagar todo, le van a viaje, lo van a tirar de donde quiera tirarse. Si quiere tirarse a un globo, si quiere tirarse a una avioneta, lo que quiera hacer, se lo van a dar. Porque en Medio Oriente estas son las ventajas que tienen los peleadores que son islámicos. Y vuelvo y repito, la UFC lo quitó porque esta pelea la gane Khamzat Chimaev. Ahora bien, aquí sabemos que Khamzat Chimaev tiene esa ventaja, pero a la misma vez hay que mirar otras cosas. Yo sigo pensando que la pelea de Kamaru Usman es muy complicada. Vamos a analizar donde yo creo que Kamaru Usman tiene ventaja. Primero, striking. Creo que Kamaru Usman tiene una ventaja todavía sobre Khamzat Chimaev en striking. Sí, Khamzat Chimaev es un tipo que es más alto que Kamaru Usman, es un tipo que tiene unas condiciones espectaculares, pero Kamaru Usman sí ha tenido últimamente un striking espectacular. No pudo vencer a Leon Edwards en striking, es verdad, pero Leon Edwards ahora mismo para mí es top 3 en striking de la UFC. Kamaru Usman, ese jab es bien, bien, bien peligroso. Trevor Whitman lo tiene muy afilado, y yo sinceramente pienso que Kamaru Usman es mejor que Khamzat Chimaev en striking, y esa idea no me la saca nadie de la cabeza. ¿En qué otra cosa Kamaru Usman es mejor que Khamzat Chimaev? En cardio. El cardio de Kamaru Usman es sobrehumano, es buenísimo. Kamaru Usman puede estar viejísimo, pero no creo que vaya a mermar en cardio, ni creo que Kamaru Usman deje de entrenar. Pues repito, esta es una pelea que creo que se está preparando para que gane Khamzat Chimaev, pero Kamaru Usman puede aguarles la fiesta, sobre todo, como digo, striking, que no se les olvide, y cardio. Algo que le puede complicar mucho la pelea a Khamzat Chimaev también es la defensa contra derribo de Kamaru Usman. Kamaru Usman hasta el otro día tenía un 100% de defensa contra derribo. Leon Edwards, de hecho, fue una locura. Leon Edwards es uno de los tipos que ha podido derribar a Kamaru Usman, y esto te dice mucho de la condición física en la que
está Kamaru Usman ahora mismo, que es un tipo ya de 30 y tantos años que las rodillas ya no le están respondiendo igual. Kamaru Usman era un tipo que venía prácticamente, bueno, de pelear con Colby Covington y seguir manteniendo una defensa contra el Ribo espectacular. Hamza Chimaev va a ir sabiendo cuál es la debilidad ya de Kamaru Usman, además de que es un tipo que se está poniendo viejo. Pero ojo, que si Kamaru Usman le hace una defensa contra el Ribo impecable y Hamza Chimaev no puede llevar a piso a Kamaru Usman, la noche se le puede hacer muy larga. Y si esta es una pelea que se hace a 5 asaltos, papá, supongo yo que la van a hacer a 3. Si quieren ya hacer todo para que gane Hamza Chimaev esta pelea, deberían de hacerla a 3 asaltos. En 5 asaltos creo que Kamaru Usman tiene corazón de campeón. Hamza Chimaev, yo no lo vi en la pelea con Gilbert Burns listo para estar peleando 5 asaltos. No lo vi así. Y Kamaru Usman es un nivel, desde mi punto de vista de cardio, superior al de Gilbert Burns. Gilbert, hubo momentos en la pelea en el que estuvo mirando el reloj. Kamaru Usman no te va a mirar el reloj. Kamaru Usman te va a partir para arriba y te va a ir, a ir, a ir, a ir, a ir, a ir. Y no va a tener ningún tipo de condescendencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que están preparando una pelea para que gane Hamza Chimaev, pero puede ser que Usman dé el susto. Ahora, por otro lado, ¿por qué creo que Hamza Chimaev sí puede ganar esta pelea? Primeramente, Usman es buenísimo en lucha. Es buenísimo, pero la lucha de A, ustedes saben que es diferente. Hamza Chimaev, no se los tengo que decir, tiene una lucha diferente, pero el grappling, sobre todo el grappling, también yo creo que Hamza Chimaev es mejor en grappling que Usman. A Usman lo hemos visto llevar a sus oponentes al piso, a Usman lo hemos dominar en el piso, ground and pound y posiciones de dominio, pero nunca buscando esa finalización como sí estilan estos peleadores rusos. Ellos sí tienen ese estilo de pelea, que es ir y buscar esa finalización en piso, tanto por sumisión como por ground and pound, como por lo que sea, pero buscar esa finalización en piso. Si logra Hamza Chimaev llevar en varias ocasiones al piso a Kamaru Usman, entonces sí se le puede hacer la pelea complicada a Kamaru Usman. Ahora, no es lo mismo someter a Kamaru Usman que someter a Kevin Holland. No es lo mismo. Kamaru Usman es otro tipo de corazón, otro tipo de peleador. Es algo completamente diferente. Y el cardio de Kamaru Usman, vuelvo y repito, es sobrehumano. Top 3, top 5 cardio de la UFC, Kamaru Usman, todavía, sí, a día de hoy, aunque perdiera con Leon Edwards. Top 3, top 5. Por tanto y demás, esta es una pelea que para mí es bastante enigmática todavía. Yo por ahora la voy a estar dando 50-50 hasta que no se vaya acercando más esta pelea. Quiero ver más entrenamientos de Kamaru Usman, quiero ver todo lo que hay por detrás. Al final, si hay lesiones serias, pues nunca lo vamos a saber. Ya hemos visto lo que ha pasado con T.J. Dillashaw, bueno, con gente que ha estado peleando lesionada, el mismo Gilbert Burns, que estaba lesionado el hombro y no nos enteramos hasta que llegó el día de la pelea. No lo vamos a saber a ciencia cierta, pero la verdad es que Kamaru Usman ha peleado siempre así, con esas rodillas media malas. Y yo creo que Kamaru Usman todavía le puede quedar una victoria espectacular en el tanque. Y esa victoria espectacular puede ser, ¿por qué no, Hamza Chimaev? Ahora, Medio Oriente, hay que ver en qué peso. Porque, por ejemplo, si es en 170, Kamaru Usman tiene que ir allá y hacer el corte de peso allá con una diferencia de horario muy complicada en 170, se le complica a Kamaru Usman. Si es en un peso pactado, 185 libras, por ejemplo, también Hamza Chimaev va a tener la posibilidad de rebotar más que Kamaru Usman, porque yo sigo pensando que Hamza es un poco más grande que Kamaru Usman. No sé cuánto, pero puede ser que sea un poco más grande que Kamaru. Aunque si Kamaru ha dicho que puede pelear en 205 libras, es porque Kamaru puede dar las 205 libras. Entonces, Kamaru tampoco estamos hablando de un tipo pequeño. Están parejos también en peso. Cuando miramos todo, yo creo que las ventajas están: cardio, striking, lo va a tener sin duda alguna Kamaru Usman. Para mí, grappling lo va a tener Hamza Chimaev. Apoyo de la organización lo va a tener Hamza Chimaev. Hora geográfica la va a tener Hamza Chimaev. Y todo lo que rodea a esta pelea lo va a tener Hamza Chimaev. Hamza Chimaev se quiere convertir en una estrella de Medio Oriente, pero incluso la UFC lo va a estar impulsando. Entonces, en ese sentido,
Así es como veo esta pelea. Vamos a esperar a que se acerque más. Ya aquí les dije los pros, los contras. Vamos a esperar a que se acerque más para hacer un análisis más pormenorizado de todo lo que puede ser esta pelea y ya darle sí un favorito. Creo que todavía estamos muy lejos del UFC 294. Falta bastante, tiene que llover muchísimo todavía. Así que vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. Nos vemos en la próxima aventura. De todos modos, ustedes déjenme escrito por abajo quién creen que gane esta pelea después de todo este análisis. La zona, recuerden, el lugar donde se va a hacer, dice mucho de los planes que la UFC tiene para uno y otro peleador. Así que nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. I'm the king, brother. I have to be for title soon. He said it himself. He put himself there. He said himself, I have something he wants and he's coming to take it. So when you step into my cage, we have to go to my work. My game is going, he'll take his heart. Let's go, brother. Let's go.